Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con otro ejercicio de composición. En este caso vamos a intentar recrear una apariencia líquida utilizando los efectos de desenfoque y niveles. Así que empezamos a trabajar. Vamos a crear una nueva composición. Composición, nueva composición. En mi caso con los valores que solemos utilizar, vosotros ajustarlos como necesitéis. Pulsamos en aceptar. Y vamos a empezar a generar nuestros elementos. En primer lugar vamos a necesitar una capa de formas. Así que capa nuevo capa de formas herramienta rectángulo pulsamos y arrastramos en la zona inferior como veis con el botón izquierdo del ratón así nos sirve perfectamente si no tuviera el relleno en blanco lo cambiamos pulsamos sobre relleno ajustamos a blanco y pulsamos en aceptar si no tuviera relleno ya sabéis pulsamos en relleno y marcamos color sólido y el trazo lo desactivamos volvemos a pulsar en la zona superior arrastramos y soltamos para hacer otra zona blanca, como veis, en esa posición. Ya tenemos las dos áreas principales de donde van a nacer nuestras partículas, en este caso de leche o de ese líquido que va a aparecer leche. También vamos a necesitar un conjunto de texto, así que capa, nuevo, capa de texto, pulsamos sobre ella. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, milk leche lo que os ocurra seleccionamos la capa pulsamos la tecla P y vamos a ajustar la posición más o menos quedará aquí al final por ahora vamos a dejarla aquí abajo aunque antes de nada vamos a hacerlo un poco más grande fijaros que estoy utilizando este carácter pero podéis usar cualquier otro que tenga un poco de separación vamos a desplazarnos aquí hacia arriba y como os decía voy a ajustar la escala más o menos así nos puede servir. A continuación, lo que vamos a hacer, como os estaba comentando, es desplazar este elemento a esta zona de aquí. Marcamos pulsando en el cronómetro con el botón izquierdo del ratón para añadir fotogramas clave. Nos desplazamos más o menos hasta el segundo 5. Lo vamos a dejar. Ajustamos nuevamente la posición, desplazándolo hacia arriba. Lo colocamos aproximadamente en el centro. Ahí está bien, ahí, aquí tenemos como veis esos dos fotogramas y como queremos que la aceleración y desaceleración sea suave ya sabéis que podemos hacerlo a través de los ajustes de fotograma clave, también a través de las curvas. Podemos abrir desde aquí el módulo de curvas, seleccionar este elemento de aquí, pulsar en suavizado, seleccionar este fotograma clave y pulsar en suavizado y ya lo tenemos. Completo, si lo queremos un poco más lento al final, lo único que tenemos que hacer es seleccionar y ajustar. Pero por ahora vamos a dejarlo así. Nos puede servir perfectamente. Ahí lo tenéis. Continuamos con más detalles. Ya tenemos, en este caso, el texto y el escenario. Así que vamos a añadir el sistema de partículas. Capa nuevo sólido. El color da un poco igual. Pulsamos en aceptar. Y buscamos el efecto. CC Particle Wall, arrastramos y soltamos. Aquí tenemos las opciones del productor. En este caso quizá nos interese más el Particle System, ya que vamos a querer aplicar animación a todos los elementos, así que eliminamos CC Particle System, arrastramos sobre ese sólido blanco y soltamos. Y vamos a ajustar las propiedades, avanzamos un poco más o menos a esa posición. En ese producer vamos a abrir las opciones, desplazamos en el eje Y más o menos a esta zona, ampliamos el radio más o menos hasta esta posición y vamos a ajustar las propiedades. Por ahora vamos a aumentar un poco la longevidad, voy a reducir ese birrate, vamos a dejarlo muy bajo, más o menos en un valor de 1 y cambiamos desde físicas, vamos a ralentizar bastante esta animación ya que queremos obtener una apariencia de cámara lenta en esa caída así que vamos a cambiar en primer lugar a Jet Sideways por ejemplo en animación en velocidad vamos a dejarla a 0,02 por ahora o 0,3 para probar como os comento tiene que ser un efecto muy lento vamos a desactivar la gravedad la podemos colocar en 0,01 también 0,01, 0,02, en este caso la vamos a dejar. Y aunque no se note, aquí tenemos esas partículas en la parte superior. Voy a aumentar un poco la longevidad para que las podáis ver. Como veis, descienden muy lentamente. Vamos a cambiar también el tipo de partícula. Abrimos las opciones. Fijaros que en velocidad directamente podríamos desactivarla y dejar solamente. La gravedad, así que voy a colocarla en cero. Mejor, así tenemos un elemento menos del que preocuparnos. Nos vamos a las opciones de particle. Vamos a cambiar. Podemos utilizar shaded o faded. Vamos a utilizar en este caso faded sphere. Opacidad máxima 100%. Cambiamos el color de nacimiento a blanco. El color final también a blanco. Pulsamos en aceptar. Y aquí vamos a introducir un efecto adicional de niveles para obtener las partículas más definidas. Así que buscamos el efecto niveles, arrastramos y soltamos sobre esa capa de partículas. Y vamos a ajustar en este caso, cambiamos el canal a canal alfa y, como veis, arrastramos. Y fijaros lo que ocurre: esas partículas. se muestran mal definidas que es lo que vamos buscando ahí tenemos el resultado vamos a ajustar también la escala vamos a hacerlas ligeramente más grandes aunque luego aumentarán de tamaño tenemos la opción aquí en particle como veis podemos ajustar ese size, aunque por ahora lo vamos a dejar así y luego las modificaremos según sea necesario. Y ya tenemos casi todo nuestro entorno completo. Vamos a probar la animación ligeramente. Como veis es bastante lenta, que es uno de los detalles que vamos buscando en nuestra composición. Así está bastante bien. Fijaros que los elementos pasan a través de las letras, pero no se fusionan con ellas, ni tampoco con la zona superior. Pero sí, entre ellas, y eso es uno de los trucos que ya estamos utilizando, que es ese ajuste de niveles, de todas formas, para verlo completo, vamos a crear una nueva composición, composición, nueva composición, mismos valores que la primera, pulsamos en aceptar, arrastramos la composición 1 sobre esa composición 2, generamos una nueva capa de sólido, capa nuevo. Sólido, por ejemplo, de color blanco, da un poco igual. Pulsamos en aceptar. Arrastramos ese sólido blanco a la parte inferior y vamos a introducir una gradación de degradado. Buscamos el efecto. Gradación de degradado. Soltamos sobre ese sólido blanco. Voy a ajustar esos manejadores. Voy a colocar este en el centro, más o menos. Este arrastramos hacia el exterior. Cambiamos la forma de la pendiente a radial y vamos a aumentar el color de inicio como veis lo desplazamos más o menos hasta esta posición está bien vamos a darle también un ligero tono amarillento pero con muy poca intensidad pulsamos en aceptar y aquí fijaros podemos ajustar también ese nivel de blanco de los extremos acercándolo hacia el interior más o menos así está bien. Y aquí tenéis la aparición tanto de nuestro texto como también de esas partículas desde la parte superior, que era lo que íbamos buscando en un principio. Y vamos a modificar la apariencia que tienen. Vamos a introducir en primer lugar un efecto de desenfoque rápido. Así que buscamos ese desenfoque rápido arrastramos y soltamos sobre la composición 1, aumentamos la difuminación, como veis, vamos a dejarla bastante alta, más o menos. Por ahora, probaremos con este y a continuación introducimos niveles, arrastramos y soltamos sobre nuestra composición, cambiamos igual que hemos hecho antes al canal alfa y desplazamos, como veis, para obtener esta apariencia redondeada y fijaros como tenemos también una fusión en la parte inferior esta fusión va a aumentar si aumentamos también la difuminación pero hay que tener cuidado para que también quede algún detalle de las letras para no ocultarlas demasiado más o menos así está bien y además de esta característica de fusión con la parte inferior fijaros lo que va a ocurrir también en este caso aparece este efecto, como veis, al surgir las partículas desde la zona superior, se fusionan con los otros elementos que están en blanco en la imagen, incluso aparecen por debajo con esta apariencia que vemos, que es bastante curiosa, y en la parte inferior, por supuesto, también aparece esa fusión. Para que se note un poco más, vamos a ampliar el sólido blanco. Esa gradación de degradado vamos a ajustar seleccionando y estirando un poco más ese elemento. Ahora se nota mucho mejor. Fijaros qué resultado. Más interesante. Además, podemos también, como os estaba comentando anteriormente, voy a aclararlo incluso todavía un poco más. Podríamos reducir el número de partículas para que no haya tantas de todas formas así nos puede servir así que vamos a reproducir para comprobar el resultado final ya que esta composición se va a ver muy rápidamente y esto mismo podemos hacerlo no solamente con texto sino con otras formas también con cualquier componente que nos permita utilizar ese canal alfa como hemos visto también hace poco con esas explosiones de formas utilizando el repetidor. Y ahí lo tenemos, vamos a reproducir. Ahí tenemos también cuando aparece y las partículas cayendo a través de él y creando esa apariencia de fusión con el líquido que podemos ajustar, vuelvo a repetir, por ejemplo, con esas propiedades de desenfoque y niveles y también modificando el tamaño de las partículas en la composición 1. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.